En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Como hacemos siempre, guardamos un momento de silencio para prepararnos y celebrar dignamente la Eucaristía. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera que por 99 justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Penetrados del sentido cristiano de la Cuaresma y alimentados con tu palabra, te pedimos, Señor, que te sirvamos fielmente con nuestras penitencias y perseveremos unidos en la plegaria. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Os aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Estas palabras de Cristo, no he venido a abolir la ley y los profetas, sino a dar plenitud, expresan que Jesús es el cumplimiento de la ley y los profetas. Es decir, Jesús es la respuesta de Dios Padre al pueblo elegido y a todos los hombres. Es la respuesta, es el cumplimiento de las promesas que Él hizo a su pueblo elegido, que enviaría al Salvador del mundo. Pero que Cristo venga no implica que el pasado sea algo malo o negativo. Por eso dice Jesús que no ha venido a abolir la ley y los profetas, es decir, el Antiguo Testamento, sino a darle plenitud y cumplimiento. En él se cumplen las promesas que Yahvé hizo al pueblo de Israel. Y por lo tanto, sin olvidar el Antiguo Testamento, hemos de reconocer la novedad del nuevo y por lo tanto vivir uno y otro, tanto el antiguo como el nuevo. Son como las dos caras de una misma moneda. Una sin la otra no formarían esa moneda. Pues lo mismo ocurre con el Antiguo y Nuevo Testamento. Son parte imprescindible, tanto una como otra, de la revelación de Dios a los hombres. ¿Y qué nos enseña el Antiguo Testamento? Se puede sintetizar la enseñanza del Antiguo Testamento en ese Shema Israel. Escucha Israel, a un solo Dios adorarás y a Él solo darás culto. Dios tiene que ocupar el primer lugar, el principal lugar en nuestro corazón. Porque es el Señor, el creador de todo lo que existe, porque es el dueño, por tanto, Dios tiene derecho sobre mí. Yo tengo deberes para con Dios. Y esa enseñanza se complementa con el mandamiento nuevo que Cristo nos enseña. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Cristo es, por tanto, la medida del amor. Cristo es, por tanto, el camino que tenemos que seguir para amar a Dios por encima de todas las cosas, a ese Dios que es el creador y dueño de todo, a ese Dios que nos enseña Jesús, está presente también en los pobres y en los necesitados. Por eso, en este camino cuaresmal, en concreto en este camino cuaresmal dentro de la cuarentena que nos ha tocado vivir, tenemos que preguntarnos y recordar eso. Por una parte,
¿Estoy dándole a Dios aquello a lo que Dios tiene derecho? ¿Estoy cumpliendo con mis deberes como criatura de Dios? Y a la vez, a ese Dios que es el creador y dueño, ¿estoy intentando amarle? Porque el respeto a Dios no está reñido con el amor. Al contrario, el respeto es la base para que podamos amar verdaderamente a Dios. Todos nosotros tenemos padres. Y nuestros padres, desde el principio, nos enseñan qué está bien y qué está mal. Y nos enseñan que, porque les amamos, tenemos que respetarles. Si no hay respeto, si no somos obedientes, tampoco estamos amando. Para que haya amor, no solo tiene que haber sentimiento, tiene que haber, ante todo y en primer lugar, respeto y obediencia. Lo mismo ocurre con Dios. Primero tenemos que respetar a Dios y obedecerle, dándole el lugar que Él debe ocupar en nuestro corazón, el primero, siendo obediente a sus normas, a las leyes, la ley natural y la ley revelada, y después, si somos obedientes, nacerá el amor en nuestro corazón. Tendremos que poner el corazón en nuestra relación con Dios, es decir, Dios que ama, siente. Tú también tienes que amarle y corresponderle, pero empezando por los cimientos, que es el respeto a Dios, que es darle a Dios el lugar que le corresponde. Antiguo y Nuevo Testamento son parte de la revelación de Dios a los hombres, y por lo tanto, uno sin el otro no se puede entender. El Antiguo Testamento son los cimientos. Respeta a Dios. Dios tiene derecho, tú tienes deberes. El Nuevo Testamento nos enseña, ama también a Dios, es decir, no solo tienes que respetar a Dios, sino también tienes que poner tu corazón. Y de esa manera, poniendo nuestro corazón, amando al Señor, intentaremos corresponderle, cumpliendo con nuestras obligaciones y viéndole presente en las personas que pasan por nuestra vida. Pues pidamos al Señor que le amemos, respetando las normas que ha puesto en nuestro corazón, para que podamos vivir en comunidad, vivir en sociedad. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia, el nuevo pueblo de Dios, para que sea siempre testimonio y esperanza del amor de Dios, roguemos al Señor. Pedimos por los que sufren, especialmente por los que están afectados por el coronavirus. Pedimos por las víctimas, por los fallecidos, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios, para que en ellas se transmita la fe de padres a hijos, roguemos al Señor. Pedimos por nuestros gobernantes, para que aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural, roguemos al Señor. Pedimos por Europa, para que no abandone sus raíces cristianas, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Santifícanos, Señor, con este pan del cielo que hemos recibido, para que, libres de nuestros errores, podamos alcanzar las promesas eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios,
para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.